Esta leyenda cuenta que, en la laguna de San Pedrito en el Palmar, Quetzaltenango, existía una criatura tenebrosa. Se rumoraba que muy pocos la han podido observar. Se trataba de una enorme serpiente que, según contaban algunos pobladores del lugar, vigilaba una de las entradas al volcán. Un día, Julián, un joven palmarense, decidió investigar la existencia de este animal. Según decían, era enorme, con ojos del color del fuego. Él quería demostrarles a los demás que exageraban sobre aquel animal, que probablemente era una serpiente muy común, como tantas que se pueden encontrar en ese lugar. Una anciana del pueblo que conocía muy bien la historia del origen de aquel animal le contó a Julián que la serpiente solamente aparecía en las noches de luna llena, cuando la luz hacía que se reflejara la silueta del volcán en sus mansas aguas. En ese momento, seres sobrenaturales del volcán visitaban el lugar. Una noche, Julián decidió ir a la laguna, esperando poder ver a la serpiente. Era una noche hermosa, la luna brillaba a todo su esplendor, reflejándose en las aguas de la laguna. Con asombro y temor, pudo apreciar aquel animal que nadaba pacíficamente por la laguna sin notar su presencia. En un instante, ya no pudo divisar aquel animal y, en su lugar, en una de las orillas de la laguna, vio a una hermosa mujer. Esta mujer se peinaba constantemente su hermosa cabellera larga que brillaba bajo la luz de la luna llena. Aunque con mucho temor, Julián sintió una fuerte atracción que lo hizo acercarse a esta mujer. Sin ver el rostro, la abrazó fuertemente. Fue en ese instante cuando, para su sorpresa, el rostro de aquella mujer se convirtió en la cabeza de la serpiente que lo tenía enrollado, y, poco a poco y sin poder escapar, la serpiente lo arrastró hasta el fondo de las aguas. Cuenta la leyenda que el alma de Julián fue llevada al volcán por toda la eternidad, por una enorme serpiente que era solamente el medio, que utilizaba aquel ente para materializarse en esta área terrenal. Esa misteriosa mujer era una de las tres hijas del dueño del volcán, la Mala, la que también utilizaba almas para reconstruir su casa en los mismos dominios de Juan Nog. El reflejo del volcán sobre las aguas era la forma en que este ente llegaba al lugar y se retiraba con los últimos destellos de luz de luna. En la actualidad, rara vez se ve esta serpiente durante el día, asoleándose, lista para atacar a cualquier persona que ose acercarse. Sin embargo, en las noches de luna llena, es poseída por la hija del dueño del volcán. Este ser es pura maldad y, debido a la osadía de Julián, lanzó una maldición en el lugar. Cada año, una persona muere en sus aguas, y para atraerlas, un encanto ha sido escondido en el lugar. Es por eso que muchos jóvenes se sienten atraídos por la belleza del lugar. Pero si se descuidan, encontrarán la muerte, y luego su alma será llevada al señor del volcán.